Tenemos ahora una participación que hemos ensayado bastante. Ojalá y les guste, lleva un mensaje. Vamos a participar todos los jóvenes con un drama. Adelante y espero que les guste. Buenos días, mis amores. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien, mamá, ¿y usted? Muy bien, ¿cómo está mi chiquito? Ay, mi muñequita tan preciosa. ¿Cómo estás, cosita bella? ¿Y dónde están mis muchachitas tan preciosas? ¡Qué lindo! Dios te bendiga, mi amor. Ya están desayunando siempre sus golosinas. Bueno. Y como siempre, hace falta su hermana Josefina y su papá. ¡Josefina! ¡Amor! ¡El desayuno ya está listo! ¡Bajen ya! ¡Ya te escuché, mamá! Siempre lo mismo, molestándome todos los días. ¡No le hables así a mi mamá! ¡No me hables así! Deberías mejor buscar un trabajo, ayudar en la casa y dejar de estar de vaga. Deberías mejor buscar las cosas de Dios. Y tú te crees muy santa, pero bien que te enredaste con el vecino. ¡Cállate, cállate! Ella es una hija del Señor y con el bautismo se le borraron todos sus pecados. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Mejor me voy. Ustedes ya me arruinaron mi día. ¡Ay, Dios mío! Esta muchachita siempre con su rebeldía. No sé cuándo va a cambiar. A ver, ¿cómo están estas? ¡Josefina! ¡Josefina! ¡Ey! ¡Deja de buscar! ¡Oye! ¿Quieres buscando conmigo? Invítalo a desayunar. Ahí viene su papá ya. ¿Comienzan a platicar con él? ¿Sí, muchachas? ¿Qué pasó esa? ¿Estás lista? No, en agua. Vamos con la Ceci y la Zaira, esa. Estamos a levantar, estamos hablando que en México ganó la medalla de oro, esa. ¿Cómo te ves? Y tienen unas tequilas bien frías, esa. ¿Cómo la ves, esa? Los tamales, ¿no están? No vayas a estos lugares, no te conviene. No, hija, no vayas. Suéltame, mamá, que no te quiero faltar el espejo. No, hija, no vayas. ¿Usted que me mira? ¿Qué? ¿Ya viste cómo me habla tu hija? ¿Y no la piensas reprender? ¡Cállate! Me tienen harto. Ustedes también. Siempre fastidiando con su religión. No le hables así a mi mamá. Cállate. Al final que manda en esta casa. ¡No! ¡Déjalo! ¿Qué te pasa? ¡Déjalo! ¡Mi amor! ¡Chiquita! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué te pasó, Castilla? ¡Mi amor! Muy delicadito, muy delicadito. De verdad, yo no sé qué te pasa. ¿Qué te pasa, mi calor? Thank you.
Se pondrá bien. Se pondrá bien el niño. Pero, ¿quién golpeó al niño? Papá. ¡Hija! Sí, mamá. Basta de cubrirlo. No se lo merece. Voy a hacer un reporte a la policía porque el niño ha sido golpeado muy severamente. Debe hacer un reporte a la policía. Thank you.
Bienvenido, hijos míos, al gozo de su Señor. Bienvenidos, hijos, ustedes que se guardaron del mundo. Bienvenidos, hijos míos, ustedes que a pesar que era difícil caminar por el camino estrecho, ustedes se mantuvieron fieles a mí. Bienvenidos, hijos míos, a pesar que fallaron y pidieron perdón. Bienvenidos, hijos míos, todos ustedes que a pesar que los criticaban por causa de mi nombre, no se avergonzaron. A pesar que cayeron muchas veces en el error, pero volvieron a mí y pidieron perdón de todo su corazón y no se volvieron a esos pecados que yo aborrezco. Bienvenidos, hijos míos, todos ustedes que están ahora en este lugar. Dios mío, gracias. Bienvenidos todos ustedes que un día perdonaron a su prójimo y de todo su corazón lo perdonaron. Bienvenidos todos ustedes que fueron fieles lo más que pudieron hacerlo. Bienvenidos todos ustedes que esperaron con paciencia las promesas de los apóstoles antiguos, que vendría yo otra vez y los tomaría conmigo, porque donde yo estaría, ustedes también estarían. Bienvenidos ustedes que lloraban y sufrían y se esforzaban por amor a mí. Bienvenidos todos ustedes que a pesar que no me vieron, pero creyeron en mí. Ustedes que lavaron sus ropas sucias con mi sangre preciosa que derramé por amor de ustedes. Y ahora sus vestiduras son blancas como la nieve. Ahora ustedes son consolados. Aleluya. Bienvenidos son todos ustedes, amada y fiel esposa. Y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, ni clamor. Porque las primeras cosas pasaron. Pero porque lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Bienvenidos todos ustedes, porque lo poco me hiciste fiel y en lo mucho te los pondré. Pasen al gozo de su Señor y ahora gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se le ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones de todos sus santos. Bienvenidos todos ustedes, hijos míos. Amén.